Hoy, el Consejo de Ministros ha atentado contra el bienestar de mi hijo, dando el indulto a María Sevilla para que salga de la cárcel, y lo que es peor, para restituir la patria potestad. Todo esto desoyendo y en contra de la contundente oposición del juez y el Ministerio Fiscal, los cuales quieren proteger a mi hijo, por el peligro que ven en si se restituye la patria potestad a su madre. Esto supone que mi hijo estará otra vez expuesto a la mujer que le secuestró y le maltrató. A María Sevilla la venden como madre protectora, porque si no se les cae el discurso de que todas las madres son buenas y ninguna puede hacer nada malo. Esto no hace otra cosa más que abrir las puertas a otras madres que quieran hacer lo mismo con total impunidad, ya que luego llegará el gobierno y las indultará. Que sepáis que no me vais a parar, y mucho menos me vais a callar, porque estáis atentando contra lo que más quiero, que es mi hijo. A vosotros se os hubiera caído la cara de vergüenza si hubierais visto la cara a mi hijo cuando yo se lo he contado lo que habéis hecho. El cual sigue diciendo que no quiere ver a su madre y que su madre deje de hacernos daño. Además, tengo la suerte de pertenecer a ANAVID, una asociación en la cual apoyamos a todo tipo de víctimas sin importarnos su sexo, edad, etnia o religión, ayudando a los más vulnerables. Y entre ellos entran los niños sobre todo. Y vosotros estáis vulnerando los derechos de mi hijo. Y quiero que sepáis que no vamos a parar hasta desenmascararos y hasta que os hagáis cargo de lo que estáis haciendo, que es poner en peligro la vida de los niños, en concreto la de mi hijo. Os pido por favor ayuda para difundir este vídeo y que se sepa que este gobierno está apoyando a delincuentes, los cuales están condenados, y no hace nada por proteger a los niños indefensos.